what's up? Thank you.
Buenas. Buenas. Ay. Acabamos de cerrar, carnalito. No me jodas. Pero, sí, pero si quieres algo te lo abro. Si tienes mucha hambre, se lo abro. No, me voy a preguntar porque hace unos días soy el dueño del barrular. Pero. Y hace unos días se supone que iban a hacer un pedido y digo, voy a acercarme, no voy a ser que les haya pasado algo. ¿Vais bien o algo? Sí, no sé, yo es que eso todo lo lleva el patrón, pero aquí hay comida nomás. Ah, vale, decir no, pero preguntaba por eso, porque como se supone que había un pedido pendiente, digo, no sé si es que habían calculado mal. No sé, todo eso puedes preguntarle a Daniela o al patrón, yo no sé, carnal, yo solo hago las hamburguesas. Vale. Sí, era por preguntarme, acerqué porque la aplicación aparecía que estaban abiertos y digo, voy a ver si les pillo. Bueno, pues ya está el Ray Foster, que es el mono que menos manda. Vale. No pasa nada. De todos modos, si veis a la gerente o al jefe, decirle eso, que cero se ha pasado, si vayan bien. Lo podemos llamar también. Sí, luego pues lo... Voy a llamar a la Daniela. ¿Qué llamo a Lucy, nuestro? Sí, yo hablé con la chica. Vale, pues ya llamo yo a la chica, no se preocupe. Pero estaba ocupada con algo. Sí, a ver, si no corre prisa, si sí, pues la prisa... La prisa en todo caso le correría a ella, ¿sabes? Pero era... Era preocupación en el sentido de, hostia, no les habrá pasado nada, ¿no? Porque como tampoco la volví a ver, digo, y acercarme a preguntar. Pues nada, señor del Badulac, que pues muchas gracias por su preocupación, carnal. Nada, para eso estamos al final. Bueno, tampoco os voy a robar mucho más tiempo. Así que... No, si vamos a la ciudad por unos fideos chinos, de esos... Yo casi que me voy a dormir ya. Así que seguramente nos veamos, porque vivo en el edificio. Así que bueno, tengan buen día. Cualquier cosilla ya sabéis. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, carnal.